amigos, ¿cómo están? Vamos a ver una canción de pesado en acordeón de fa. La canción está en re sostenido. Se toca con varios registros. Me va a tocar con el master. Vamos a empezar aquí, hacia afuera. Podemos meter su octava para que se escuche mejor. Deslizamos a estos dos botones. Tocamos hacia afuera estos tres. Adentro. Otra vez. Hacia afuera, estos dos, dos veces, otra vez, esa última parte. Otra vez. Este es lo único que va hacia adentro. Todo lo demás va hacia afuera. Muy bien. Es el primer adorno, sería tres veces en este botón. Puedes alternar los botones aquí o tocar este, que es lo mismo, es la misma nota. Okay. Es cuando dice no sé por qué no fuiste sincera. Seguimos. Ese es el segundo adorno. Sería inmediatamente dejaste que yo más te quisiera. Seguí entregándote, ¿ok? Seguí entregándote, inmediatamente ahí es. Cuando dice, seguí entregándote todo el corazón para que me tuvieras, ¿ok? Seguimos. Tercer adorno. Okay, solamente es este botón, los dos, y ya, digamos que esas son las pisadas que vamos a usar en este adorno. Sería así. Perdón. Hacemos un trino de estos dos botones a este botón. Y regresamos a los dos botones. Bien, en la siguiente vuelta se repiten los adornos, ya nada más es la preparación para el coro. Son estos dos botones, dos octavas. Al final le damos dos veces a este. Okay.
Y es cuando empieza a cantar el coro. La parte donde dice, me hiciste sentir por fin amado. Nada más estos dos. Si se dan cuenta, estamos tocando las mismas pisadas que lleva toda la canción, nada más. Pocas variantes. Por fin amado. Donde dice, y sabías que todo me tenías. A ver, repito. Me hiciste sentir por fin amado. Sabías que todo me tenías. ¿Ok? Y hacemos como que embarramos los dedos hasta acá. Rápidamente. Es el siguiente adorno, después de que hace. Adentro, afuera. Tus mentiras. Cuando hacemos. Lo único que va hacia adentro pues son estos tres botones. Y luego hacia afuera. Inmediatamente que hacemos este adorno. Estos tres. Y luego bajamos. Esos serían los dos adornos que siguen. Primero vuelve a hacer este. Y para seguir con el coro, haz este. Facilísimo. Trino. Y es cuando empieza. Este es para mí el día más triste. Pues nunca esperé lo que me hiciste. Creí que esta vez había ese amor por mí tan esperado, pero también fui por ti burlado. Empezamos los que tengan registro de violín o clarinete, dejando este botón presionado. Este botón siempre va a ir presionado. Nada más que voy a tocarlo sin este botón presionado, para que sea más sencillo de aprender, pero recuerden, siempre de preferencia con el meñique, se le deja presionado. Repito, no, pues no puede ser tan lento porque si no, no se entiende, pero es así. Dos veces. Y regresamos al botón donde se empieza. Segunda parte. Otra vez. Cuando presionamos dos veces el primer botón. Pasamos a este, hacemos trino y subimos. ¿Ok? Seguimos con este botón donde nos quedamos. Solamente es como hacer la escalerita. ¿Ok? Última vez. Con octavas.
otra vez. Seguimos hacia afuera. Bueno, aquí puedes cambiar de registro, ¿no? Para que se escuche más parecida a la canción. Pero bueno. De donde nos quedamos. Este mismo botón lo tocamos, luego este. Caemos aquí. Adentro. Perdón. Son estos tres, hacia adentro. Hacia afuera. Presionando, haciéndolo dos veces. Y después. Esa parte otra vez. Okay, repito. Los ahorros se repiten y el final es igual que la parte en medio, pero arriba. Ahí. Y hasta ahí le paramos y acabamos en re sostenido. Prácticamente esa es toda la canción. Realmente tiene muchos adornos. A mi parecer es una canción ni fácil ni difícil. Yo diría que tiene una dificultad media, pero la verdad es que está bastante buena. Obviamente se escucha un poco diferente por el acordeón. Habrá quien diga, ¿sabes qué? Pues es que toca la con sextas o toca la más grave. Se vale. La verdad es que así son las pisadas que a mí me agradaron. Y si tienen un acordeón, pues obviamente en el registro correcto, en el registro que es, creo que es el master. Pues ya se escucha mejor, ¿no? Aquí obviamente se escucha muy aguda, ¿no? Pero la verdad es que ya ponen la canción y se dan cuenta que son los mismos tonos, las pisadas están bien. Y pues bueno, espero les haya servido el video, haya sido lo más claro posible. Cualquier duda, pues se puede dejar en el comentario. ¿Sabes qué? No entendí esta parte del video. Y ahí yo les contesto a través de un comentario, ¿no? Les puedo pasar mi número o algo para que sea más entendible la canción. Pues bueno, hasta aquí sería todo. Excelente día, excelente semana. Cuídense.